con un componente de proyecto de inversión ya aprobado por el Fondo de Desarrollo del Interior, en algo, en un concepto que creo que va a retomar esta zona para que sea la zona que en parte estaba un poco postergada de Florida y que va a tener un gran impacto de integración barrial, social, deportiva, de 8 barrios. Va a tener cancha de fútbol, piscina, cancha de básquetbol y otros componentes que para mí es importante que ustedes lo sepan hoy, lo vean y lo aprueben en alguna forma para seguir adelante. O tenga un uso de espacio público abierto para la gente de todas las edades, pero que también haya un aprendizaje en una piscina que va a ser, no sé si semiolímpica, pero 12 metros por 25 es como la que estaba en Capilla del Sauce, porque esto ha tenido algunos retoques, porque esto ha tenido algunas exigencias técnicas de los técnicos de OPP, del FDI, que también nos han cambiado un poco el proyecto original y por eso la inversión se ha elevado, pero bueno, tarde o temprano va a estar financiada, va a tener un buen impacto integrador y creo que va a ser una obra de importancia para ya no estos barrios lindos, sino para toda Florida y la región.